Sánchez Cordero y el próximo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, presentaron a Tonatiuh Guillén y Andrés Ramírez Silva como los próximos directores del IMMI La Comar. Por otro lado, Encina Rodríguez apuntó que las estaciones migratorias se convertirán en centros de atención, para eliminar las prácticas de reclusión a la que se han visto sometidos los migrantes centroamericanos y hasta mexicanos. Las estaciones migratorias deben ser centros de atención para los migrantes, o centros de reclusión. Nos encontramos ahí a niños y niñas que no deben estar en ninguna estación migratoria, la propia ley obliga, explicó. Te puede interesar. Segunda caravana migrante ya se encuentra en territorio mexicano. La futura secretaria de Gobernación confirmó que Alejandra Aspasiuk seguirá al frente de la presidencia de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Alejandra Acequeda. Las personas que la han tratado y que les ha dado el servicio están muy contentas con ella. ¿Para qué cambiamos si están muy contentas?, dijo al final de una conferencia de prensa donde presentó a los próximos titulares del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión de Ayuda a los Refugiados. También comentó que aún están analizando si Ricardo Bucio continúa como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.